Bienvenidos a clases de inglés con la maestra María Orozco. ¿Estás listo para tu clase de inglés? Are you ready for your English class? Sí. Yes, I am. Continuamos con oraciones con phrasal verbs. Unas de las phrasal verbs que vamos a estar aprendiendo aquí son ask for, ask out, look for, look after, y otras más. Let's get started. Comencemos. Pedir, solicitar. Ask for. Ellos pidieron consejo. They asked for advice. Invitar a salir. Ask out. Por fin, él la invitó a salir. At last, he asked her out. Buscar. Look for. Estoy buscando mis llaves. I'm looking for my keys. Cuidar. Look after. Marta tiene que cuidar a su hijo. Marta has to look after her son. Recorrer un lugar con el propósito de mirar. Look around. Recorrimos la ciudad. We looked around the city. No tener más algo. Be out of. Él no tiene trabajo. He's out of work. Ser responsable de decidir. Be up to. Si no quieres hablarle a ella, es tu decisión o es tu problema. If you don't want to talk to her, it's up to you. Terminar. Be over. El show terminó. The show is over. Devolver. Give back. Él me devolvió el dinero. He gave me back the money. Dejar de hacer. Give up. Él dejó de fumar. He gave back smoking. Segundo significado de give up. Darse por vencido.
Give up. No sé la respuesta, me doy por vencido. I don't know the answer. I give up. Aceptar, conceder. Give in. Él insistió tanto que al final acepté. He insisted so much that I finally gave in. Listen and repeat. Escuche y repite. A continuación van a estar las frases solo en inglés. Esto es para practicar la pronunciación de las frases que acabas de aprender. They asked for advice. At last, he asked her out. I'm looking for my keys. Martha has to look after her son. He's out of work. If you don't want to talk to her, it's up to you. The show is over. He gave me back the money. He gave back smoking. I don't know the answer. I give up. He insisted so much that I finally gave in. Aquí tienes los apuntes como guía de estudio. Recordemos que las letras que tenemos en rojo son la pronunciación figurada. Las letras que tenemos en azul es cómo se escribe en inglés. Bye bye. See you next class. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Bye bye.